Muy buenos días. Estamos con ustedes la doctora Miriam Gómez Sánchez y su servidora Cecilia Linares Sánchez, de la Escuela Secundaria Técnica número 52. El Colegio de Maestros de la Escuela Secundaria Técnica número 52 quiere agradecer esta gran oportunidad que nos brinda TVDGES para participar en las propuestas de estrategias educativas de recuperación de contenidos. Darle las gracias a nuestra directora Lina Guadalupe Fernández Barrera por brindarnos todas las facilidades para poder asistir el día de hoy y a la Academia de Ciencias para estar presente en estos momentos con los alumnos que no se han incorporado a clases por lo acontecido el 19 de septiembre. Queridos alumnos, sabemos de la inquietud que no poder asistir a sus clases. De la misma forma, de que muchos sufren aún por los estragos del terremoto, en sus pérdidas económicas y materiales, inclusive de familia. Estamos conscientes de que sus mochilas aún están en nuestras aulas. El día de hoy, la Academia de Ciencias 1, Biología, invitamos a todos los alumnos que vean este video, que las compartan estas clases, que son presididos por sus servidoras y que expondrán la propuesta planteada para el tema biodiversidad. Cedo la palabra a la maestra Miriam Sánchez Gómez, es una de nuestras excelentes maestras de biología que iniciará una de las estrategias planteadas para desarrollar estos temas. Chicos, alumnos, los invitamos a que sigan, es una forma de poder poner un granito de arena para el trabajo y recuperar las clases. Pongan mucha atención de lo que vamos a hacer y de lo que queremos que ustedes realicen en casa. Son actividades propuestas que van a ser fáciles de llevar a cabo en casa y que de alguna manera ustedes puedan ir complementando y no se vayan rezagados en lo que estamos llevando en el transcurso del curso. La maestra, la doctora Miriam Sánchez Gómez, les explicará cuál sería una de las actividades propuestas que les vamos a hacer llegar, aparte de este video, en la escuela, a través de un cuadernillo que todo el colegiado estamos tratando de hacer para hacerles llegar. Sabemos que todos sus trabajos están en la escuela y que a través de internet o a través de diccionarios o a través de visitas y con actividades fáciles y prácticas de poder realizar en casa, acompañados de papá, los van a poder realizar. Maestra. Gracias. Miriam. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Para mí es un placer volver a estar en comunicación con ustedes. Agradecemos el espacio que nos da TVDGES para poder comunicarnos. Y, pues bueno, yo soy la profesora Miriam Gómez Sánchez de la Escuela Secundaria Técnica 52 y, pues, pertenecemos al área de ciencias. Como bien mencionaba la profesora Cecilia, va a haber un cuadernillo de trabajo. Ajá. Pero antes de empezar a hablar de la estrategia, me gustaría desear que todos ustedes y que su familia se encuentre bien. Sabemos que ahorita estamos pasando por una situación difícil, por una situación triste. Sin embargo, hay que recordar que nuestros pensamientos pues van a ayudar a nuestra salud, o no la van a mejorar o no la van a empeorar. Entonces, sí requiero, jóvenes, que traten de tener pensamientos positivos. Ajá. En caso de que yo note o que ustedes noten que estoy durmiendo de más, que las cosas que me gustaban hacer ya no me están llamando la atención, que solo quiero dormir, que estoy más irritable, bueno, aquí son datos de que yo necesito de ayuda profesional. Y ahí pues yo tengo que acercarme con mis tutores, con mis papás, para que me brinden un apoyo especial. No quiere decir que estemos locos o que estemos mal, recuerden. Por ejemplo, si nos duele una muela, bueno, acudimos al dentista, entonces así nosotros. Si ahorita emocionalmente, por todo lo que estamos viviendo, nos sentimos mal, pues tenemos que buscar ayuda. Bien, si recordamos, hicimos, la mayoría de los grupos de primero, hicimos un mini ecosistema, donde aprendimos cuáles son las características que nos van a ayudar a identificar a un ser vivo. También cuáles son los factores bióticos, factores abióticos, ciclo del agua, ciclo del carbón. El día de hoy vamos a ver un tema que a mí en particular me llena mucho de orgullo porque pues México está dentro de los países considerados como megadiversos.
Hay que recordar que la biodiversidad, pues, es el número total de seres vivos que existen en el planeta. Y pues México está dentro de los 12, son 17 países, perdón, 17 países que están considerados como megadiversos. Y nosotros ocupamos el quinto lugar. De hecho, México ocupa el segundo lugar en reptiles. Recuerden las lagartijas, las iguanas. Ocupamos el tercer lugar en mamíferos. Ocupamos el cuarto lugar en plantas y anfibios y ocupamos el octavo lugar en aves. Entonces, esto a mí se me hace algo muy maravilloso y hemos recalcado mucho en clases que nosotros somos una pieza clave para poder cuidar de esta biodiversidad, sentirnos orgullosos de contar con casi el 10 al 12% del total de especies que existen en el mundo. Entonces, en el cuadernillo viene una actividad donde ustedes van a realizar una entrevista de preferencia a un adulto mayor de 60 años. Puede ser tu abuelito, puede ser algún vecino, tú decides quién. Y la intención pues ya es conocer cómo era antes el lugar donde él vivía y también podernos comunicar con las personas mayores. Dentro de la entrevista, pues vienen datos, debes de poner el nombre, debes poner la edad, y quiero que le preguntes dónde vivió en su infancia, cómo era el aire, cómo era el cielo, cómo era el paisaje, y ahora, si es que ha visitado ese lugar, cómo es el paisaje y a qué cree que se deban estos cambios. Entonces, en base a las respuestas, tú vas a notar que hay factores que han ido alterando nuestros ecosistemas. Factores naturales como son los huracanes, los sismos, las erupciones volcánicas, pero también tiene mucho que ver los factores humanos. Y aquí hay que mencionar pues, que ya hay una sobrepoblación. Así, contando de rápido, yo recuerdo cuando era niña, el lugar por donde yo vivía, había casi todo era zona de siembra, había establo. Ahorita, si ustedes llegaran a conocer ese lugar, pues ya todos son unidades habitacionales. Es muy pocas las zonas verdes que hay. Entonces, ya que hayan hecho esta entrevista y que ustedes hayan analizado, de hecho, si pudieran mostrarles fotos, pues mucho mejor. Vamos, ahí sí ya vamos a tener que hacer una investigación. Viene una parte donde dice que escribas 5 actividades que destruyen la biodiversidad y que menciones 5 fenómenos que pueden suceder por la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad, como tú lo sabes, es algo que en especial nos apasiona porque podemos ver esto de diversidad en a donde volteemos, ¿sí? En nuestro jardín, como hemos visto, en los contextos que podemos ver históricamente. Y es bien importante aquí desarrollar tu observación y que tú puedas analizar y llevar esas características que tú puedes ver en cuanto a los cambios de diversidad. Con esto, con esta actividad, nosotros vamos a replantear con el chico, no nada más que lleve el contexto de conocimiento, sino que también lo pueda trabajar y lo pueda socializar. ¿Para qué? Para que nosotros obtengamos el aprendizaje significativo en el alumno. Y con ello, querido alumno, queremos que tú te enfoques y puedas socializar estos conocimientos que vas adquiriendo. Con esto vamos a ir alcanzando mayor cantidad en lo que tenemos como propuesta para que esta actividad, acompañado de la mano, tú lo puedas ir resolviendo fácilmente. Nosotros concluimos con una frase: yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Es una frase de la Madre Teresa de Calcuta y queremos decirte que no estás solo, estamos contigo y vamos a seguir adelante. Muchas gracias de la Técnica 52 y continúen tomando las clases, chicos, a través de YouTube y de TV de GES. Muchas gracias. Cuídense mucho, hasta luego, gracias.